6.36 minutos de la mañana. Eh, para, para esta entrevista yo quiero retomar lo que leíamos hace pocos minutos en últimas noticias, porque vamos a hablar de economía con Andrés Giuseppe, quien es economista, coordinador nacional de los profesionales y técnicos del Congreso de la Patria. Andrés, feliz año. Yo sigo dando feliz año hasta nuevo aviso. Feliz año, hermano. <laughs> Bienvenido. Mira, Nicolás Maduro, el presidente, dice que levanten todas las sanciones. Y ayer conversábamos con el profesor Mendoza Potelá y él decía, mira, han flexibilizado las sanciones, pero al final eh, la expectativa sobre el avance en este sentido tendrán que esperar por los resultados electorales, de las elecciones previstas y todas estas cosas. Pero realmente, ¿cómo pondrías tú en orden esos territorios de los cuales depende nuestra economía para uno imaginar qué puede pasar? con la economía de Venezuela este año. Sí, buenos días entonces. Fíjate, ¿no? Es importante eh, el levantamiento de las sanciones, está, está ayudando, ¿no? A crear unas condiciones eh, políticas y sobre todo el riesgo país. Eso, de cierta forma, va a hacer que vaya disminuyendo y eso es una condición necesaria para los inversionistas, ¿no? Además que genera confianza... y e expectativas positivas para el 2024 y para el futuro. La industria petrolera necesita siempre... Eh, Inversionistas de alto nivel, pues es una industria intensiva en capital y requiere necesariamente que estén las condiciones políticas de estabilidad. Es decir, que ya esos enfrentamientos, ya esas eh, llamados a sanciones, bloqueos, poco a poco tienen que ir desapareciendo y bueno, y, y, y garantizar que que las sanciones que quedan se vayan levantando poco a poco. Eso es una garantía, por lo menos, que la industria petrolera, que es la principal fuente de ingreso del país, se reactive. Y eso te estaría garantizando, imagínate tú, nosotros tenemos más o menos casi 2 millones de barriles de petróleo fuera del mercado, nosotros tenemos una capacidad instalada, casi 3 millones y medio de barriles diarios, entonces allí va a haber una, un debate, va a haber, podría haber una avalancha de inversionistas petroleros transnacionales queriendo recuperar esos 200 mil barriles, eh, 2 millones de barriles de petróleo. Una, una transnacional que se garantice por 5 o 7 años una concesión, un contrato. Para 300.000 barriles, eso es, representa un ingreso importante para su, para su transnacional, para su empresa. Y para el país es un, un, una fuente de apalancamiento. Ese Es el escenario fundamental, porque al final todos estamos apostando que la industria petrolera se recupere, tomando en cuenta que la industria petrolera sigue reportando el 95% de todas las divisas que entran al país. Apenas el sector privado, según la estadística de este año, lo está exportando más de 2.000 millones de dólares. Entonces esos son elementos, mientras que la industria petrolera el año pasado más o menos se estima que alcanzó unos 18 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Y esos son elementos que cuando tú lo analizas, el Producto Interno Bruto, eh, casi 25% te lo explica la industria petrolera de venezolana, es histórico. Y lo demás es la, pero la economía exportadora, la que genera divisa, la que pueda financiar y apalancar el desarrollo de nuestro país es la industria petrolera. Y entonces ese, ese escenario político es fundamental y se están creando las condiciones. Sin embargo, las otras variables fundamentales tienen que ver a, bueno ¿qué, tú haces con, qué, qué, qué haces tú con los ingresos petroleros. Claro. Que, que esa es la perversión que yo he visto desde el punto de vista económico que no se ha detenido, que este gobierno, tristemente en los últimos 10 años como que se profundizó. Incluso el Estado se convirtió en un, en un Estado importador. El Estado importa pues, directamente. Y cuando tú vienes a ver todo lo, lo que ingresa por petróleo inmediatamente, que es de todos los venezolanos, yo siempre lo he dicho, las reservas petroleras, todas las riquezas naturales de los venezolanos son de los 30 millones de venezolanos. Y que una vez que tú sacas ese activo, ese patrimonio, lo liquidas, lo vendes en el mercado internacional, pasa seguir, que pasa a ser divisa, es un capital Tú no se lo pagas al Banco Central de Venezuela para que al otro día vayan un grupo de empresarios, tres, cuatro familias importantes, amigos del gobierno, y entonces se liquidan todos todo los, los dólares petroleros para importaciones. Eso es una perversión, eso hay que cambiarlo. Hay que, hacer, hay que seguir el esquema de países petroleros como Noruega, como Kuwait, como Arabia Saudita y el Emirato Unidos, que, que todos los excedentes de, de petróleo, del petróleo, todos los excedentes van a fondos de inversiones, fondos soberanos, fondos de ahorro y con eso es que tú vas a comenzar a inyectarle a la economía nacional, con eso es que vas a aumentar la liquidez monetaria, con eso es que vas a aumentar salarios, con eso es que se va a reactivar la economía nacional, los créditos, ¿ves? productivos, todo eso. Entonces es un sentido distinto. No, yo no he visto ningún candidato presidencial, ningún candidato eh, que quiera aspirar a ser presidente de nuestro país cambiar esa visión de desarrollo, de progreso y la medida que tú vayas liquidando y quemando los, los recursos petroleros la riqueza del petróleo, simplemente seguimos haciendo lo mismo, fíjate con este detalle las recetas internacionales no aumentan ya hace 5 o 6 años están en 9600 millones y todo lo, el petróleo que tú has ha venido vendiendo, todo te lo has quemado en importaciones, todo te lo has traído juguetes, carros productos importados y la industria nacional y el ahorro, y cómo vas a aumentar tu salario si tienes las la recetas internacionales este, constringidas? Se supone que la imagen de, de la liquidez monetaria, de la, de la, del dinero que hace falta en la economía, son las reservas internacionales. Tú tienes que aumentar las reservas internacionales para poder aumentar eh, la liquidez monetaria y garantizar mejores salarios, mejores créditos para el pueblo. De lo contrario, siempre vas a estar con ese argumento, cuando aumenta la producción, aumenta el salario. Y si aumenta la producción lentamente, como, como se está estimando, que son 200.000 barriles, de repente para el año 2024 podemos llegar a 300.000 barriles, 1.100.000. Y si te lo quemas todo, ¿cómo tú aumentas salarios? Entonces eso es el debate económico que hay que, que tú me estás planteando, cuál so, es el peso para sí. transformar la economía. Bueno, mira, hay que cambiar la visión cómo se están manejando los recursos petroleros. Sobre ese punto y quiero recordarle a quienes nos siguen por radio y televisión que escuchamos y vemos a Andrés Giuseppe, economista, PhD en gerencia, magíster y en gerencia pública, especialista en política y, y comercio petrolero internacional. Fíjate. Eh, Nicolás Maduro, en esas mismas declaraciones que recoge Últimas Noticias, también dice que estamos obligados a mejorar las condiciones del trabajador venezolano. Así es. Mira, esa meta que se ha puesto, bueno, muy difícil en los últimos años. ¿Dónde ves tú la real posibilidad? Porque ese es un tema que interesa a todos quienes están en sintonía en este momento. Claro, porque el tema es, bueno, como tú vas a aumentar el salario. Lo que pasa es que la visión del manejo de la política económica actual, la política monetaria, es una, una visión, es que decir, los monetaristas, que son aquellos que te dicen no puedes aumentar salarios porque vas a tener que inyectar más dinero a la economía y eso te va a generar inflación. Está demostrado, en la cifra del año pasado, 2023, en la economía, demostraron que esa tesis es falsa. Fíjense que tenemos crecimiento económico. Crecimiento económico gracias a la recuperación de 100.000, 120.000 barriles de petróleo el año pasado. El crecimiento, el crecimiento es gracias al petróleo. No es porque estamos exportando más bienes de otro tipo, pues, manufactura, eh, baldosa, no sé, ron, lo que sea. Eso no está ocurriendo. Entonces, ese dinero que está ingresando es por el petróleo. Entonces, tú tienes que agarrar, hermano, y comenzar a monetizar, a recuperar las recientes nacionales para garantizarle a todos los venezolanos mayores ingresos por remuneración. Porque está, hemos visto que ya la, en los últimos años, la distribución de los ingresos. Agregado a la economía están beneficiando 80, 70% al sector empresarial, 20% al, a las remuneraciones de todos los trabajadores y 10% para el Estado. Entonces, es, esa dinámica en esa economía que está, si estas son de dinero para los empleados, para los trabajadores, para los jubilados, para los pensionados, la única forma de revertirlo es que tú comiences simplemente a cambiar la forma de distribuir esa riqueza. Y una forma de distribuirla es simplemente que tienes que seguir liquidando. La, la, los dólares al petróleo, que es de todos los venezolanos, para hacerlo a, a poquitos em, importadores de todo tipo, que te inundan todos los anaqueles, todos los centros comerciales, y, y pocos grupos se hacen ricos. pero eso es que tú ves por ahí Ferrari. Yo he visto por ahí Ferrari y ya... En seis meses tomó tres o cuatro Ferrari de Venezuela nuevecitos. Bueno, entonces es la desigualdad. Hay gente que se está haciendo muy millonario con los recursos del petróleo, mientras que hay mucha gente que está ganando salarios eh, por, por debajo de cinco dólares. Y ese es el, el tema que hay que resolver. Eso es un compromiso, un pacto social que tiene que firmar el gobierno con los trabajadores, con los empresarios. Vamos a, a aumentar el salario. Y para aumentar el salario tienes que mandar el dinero a la calle. Tienes que aumentar la liquidez monetaria. Entonces te estoy diciendo que la cifra del año pasado, con esto renovedo la idea, Mira, el, el, la inflación fue casi 197%, a pesar de que se controló el tipo de cambio, que apenas aumentó 60%, es decir, bajó con respecto al año 2022, que, que aumentó la, la devaluación de la moneda. La devaluación de la moneda fue casi 230% en el 2022, el año pasado fue 60%. Se logró controlar en cierta forma el, el, la volatilidad del tipo de cambio. Ah, pero la inflación fue... De, Igualmente elevada, la más elevada del planeta, 197% aproximadamente. La liquidez monetaria también aumentó, pero el, el, el ritmo de crecimiento del salario, señores, es muy, muy, muy por debajo del ritmo de crecimiento de la economía, muy por debajo del ritmo de crecimiento de la riqueza de los empresarios, muy por debajo del ritmo de crecimiento de la evaluación. Esas son cosas que tú te pones analizar. Todo está creciendo, todo el mundo está aquí ganando dinero, mucha gente está haciéndose rico, pero los que están bien afectados siguen siendo los jubilados, pensionados, los militares, los trabajadores públicos. Entonces, eso es un elemento que es el debate de este año electoral. El votante es el que tiene el poder este año, señores. Eso hay que decirlo. Hay que ver si llegamos a, a octubre, agosto, cuando se hagan las elecciones, no sé cuándo, y los electores con cinco horas en el bolsillo y más un bono setatique y, y de guerra y los bonos de, de la patria, vamos a decir, ellos están dispuestos a ir a votar por esas mismas condiciones por seis años más. Es un tema que está planteado en el debate y eso el gobierno tiene que reflexionar, reflexionar en cierta forma y sentarse a tomar medidas drásticas porque este año es un año electoral y hay que lanzar dinero para la calle, hay que generarle mejores condiciones al venezolano porque a lo contrario puede haber cambios drásticos en nuestro, en nuestro sistema político, pues, que es peligroso incluso. Bueno, Andrés Giuseppe. Gracias por esta nueva visita, gracias por compartir tu análisis. Seguramente a lo largo del año tendremos otras oportunidades para eh, mantenernos en seguimiento, en cercanía con estos grandes temas. Un fuerte abrazo, feliz año. Muchas gracias, oficial. Andrés Giuseppe, economista, PhD en gerencia, magíster en gerencia pública, especialista en política y comercio petrolero internacional. Sigan allí.